creen? Dice mi mamá que siempre no. Y después de que en distintos portales se hubiera anunciado la noticia de que la actriz de Harry Potter, Emma Watson, había decidido dar por terminado su trabajo en el mundo de la actuación. Bueno, al parecer resulta que no es así. Si quieres saber más, te invito a que te quedes. No creerás lo que dijo el representante de Emma Watson sobre su retiro. Mientras que algunos fans lamentan la nota, incluso empezaron a despedirse de la actriz en las redes sociales. Se dio a conocer que esto simplemente no es verdad, después de que se diera a conocer que Emma había decidido retirarse del mundo de la actuación a los 30 años. Hoy muy temprano, el representante de Emma ha hablado para aclarar los informes, asegurando que todo se trató de un malentendido, básicamente de una confusión. Al parecer, todo se debió a que se malinterpretaron sus palabras, después de haber dado una declaración a un famoso diario británico donde dio a entender que la carrera de Emma se encontraba suspendida pero definitivamente no se ha retirado. Y es que para aquellos que no lo sepan, a principios de esta semana te comenté que el diario May Online, muy conocido por dar algunas exclusivas, publicó una columna en el cual citaba a la gente de Emma Watson, diciendo que ella había decidido quedarse inactiva, todo con la intención de enfocarse en su vida personal. Básicamente, las palabras de esta nota fueron: Emma va a dejar la actuación. La publicación continuó afirmando que la ex estrella de Harry Potter había decidido alejarse del centro de atención, todo con la única intención de enfocarse en su vida personal y sobre todo pasar más tiempo con su prometido Leo Robinson. Sin embargo, ¿qué crees? Ahora el representante de la actriz está insinuando que todo se trató de un malentendido y que simplemente Emma no dejará el mundo de la actuación. Jason Wilmer, representante de Emma, dijo al portal de noticias Entertainment Weekly: esto no es cierto. Lo que yo quise dar a entender es que las cuentas de redes sociales de Emma están inactivas en este momento, pero no hablé de su carrera. Emma seguirá actuando en los proyectos que le parezcan convenientes. Y es que, por si acaso no lo sabes, Emma no ha compartido ninguna actualización en su perfil de Instagram, en donde actualmente cuenta con más de 59 millones de seguidores. Esto prácticamente desde el mes de junio del año pasado. Además, su cuenta de Twitter está viviendo una circunstancia bastante parecida. Aquí ella tiene 29 millones de seguidores y ha estado inactiva desde agosto. Por lo tanto, bueno, al parecer sí se trató de una confusión en las palabras de esta persona. Él tan solo se refería a las redes sociales de Emma y no tenía nada que ver con su carrera en la actuación. Cuéntanos en los comentarios qué opinas sobre esto. Si te gustó el video, suscríbete. Y no olvides activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver nuestros nuevos videos. Hasta la próxima.